Hola, Vani, buenos días. Y estábamos charlando recién fuera de micrófono, que me parece que Vane justo nos pescó, de esto de la conjuntivitis, una especie de brote de conjuntivitis que calmó un poquito con la lluvia, pero es como que va y viene. ¿Qué Sí. pasó, doctor? Mira, esta conjuntivitis normalmente Sí. aparece un par de meses atrás, finales de julio, primeros meses de agosto. Y ahora se extendió, es decir, comenzó en aquel momento, pero lo hemos tenido hasta estos días. Y se mezcla un poco con las alergias, que es lo que veníamos charlando recién Sí, fuera del ¿cómo micrófono. diferenciarlo? Porque por ahí leía un comentario que una oyente dejó en el Facebook, me parece que era Marina, dice: doctor Howlett, hace 3 semanas que tengo conjuntivitis y todavía siguen los síntomas. ¿Es así como...? Correcto, es decir, el brote este con esta Sí. cepa aproximadamente dura entre 3 y 4 semanas. Terriblemente contagioso, por eso es que lo importante, lo que quería dejarles hoy, cuidado, porque si hay un familiar o una persona que la tiene, que intente hacer el reposo en casa, no en cama, no hace falta, pero que no entre en contacto con otras personas, porque se contagia de una forma sumamente simple, a veces por dar la mano. El paciente que toca el picaporte, en un mostrador donde están atendiendo y apoya su mano, todo ese lugar donde tiene humedad, es muy rápido el contagio. ¿Y en qué momento de la conjuntivitis es más contagiosa? Las primeras semanas, Las las primeras primeras 2 semanas.2 semanas, ¿sí? Es donde tenemos en piel el germen. ¿Y cómo son los síntomas? ¿Cómo Muy lo molestos. diferenciamos de una alergia Bueno, que es tan común también en esta zona, por en el esta época, viento? claro. Sí. Generalmente la alergia toma los dos ojos al mismo tiempo. Se acompaña de mucha comezón y empieza con unas pequeñas arenitas o el ojo rojo. La conjuntivitis es muy diferente. Ataca un ojo. El paciente se levanta a la mañana con un ojo como empavonado, dicen los pacientes, ese ojo como cerrado, con secreción. Y generalmente ese ojo lo ataca muy fuerte y en el segundo ojo es mucho más leve. Y se va a la inversa. Se va primero el último ojo que toco y luego el primero. Pero estas se acompañaron de ganglios, es decir, inflamación detrás de los oídos, dolor de garganta, estado febril y decaimiento intenso. Se confunde con una gripe. Exacto, es O un sea que tipo la gripal. misma con... Ah, claro. Porque si vos pensás la conjuntivitis, no es que solamente tome la conjuntiva del ojo, es un virus que vos lo llevas en sangre. Claro. Y depende del tipo de virus, el ciclo que hace. Pero bueno, te cuento, Vani, que estuvimos haciendo pruebas a partir de esto con los microbiólogos y esta cepa es terriblemente sensible a la lavandina. Ah, sí. Porque probamos con todos los diferentes usos que hay en el mercado, con jabones, jabones neutros, Sí. con limpiezas, con estos, todos estos lisoform, Sí. todos estos productos y poco le hacían. Ajá. En cambio, la lavandina, y sobre todo ahora vienen toallitas en esos Sí. descartables, era el 90% la eliminaba. Efectivo. Entonces, si el paciente lo tiene, lo tiene, lo tienen en casa, el resto de los familiares, por favor, durante ese momento, limpiar con agua de lavandina y con ese simple método van a eliminar el contagio. Bien, bien, doctor. Eso para prevenir. ¿Y el tratamiento? Y el paciente que se lo agarró, que vaya Sí. al oculista, claro, Directamente, porque si claro. no haces nada, dejan lesiones en la córnea que le van a traer un problema permanente. Sí. Fotofobia, lagrimeo, sensación de arenita, O ¿sí? sea que hay que ir a Es consulta. muy agresivo este tipo de virus, ¿sí? ¿Y cómo se trata El con tratamiento del gotas? oculista lo hace con antiinflamatorios y sobre todo con corticoides tópicos, que evitan esas secuelas en la córnea. La córnea si no queda como si fuese un vidrio astillado, un vidrio que lo hubieras golpeado con una piedra, con un martillo que se astilla, Sí. así que imagínate cuando ese paciente le da la luz del auto o la luz de un semáforo, la sensación que siente. Claro, queda con muchísima Queda sensibilidad. con muchísima. Y eso demora uno a veces hasta 6 meses poder sacarlo. Entonces lo importante, si vos inicias el tratamiento en Sí. forma rápida, no vas a tener esas secuelas. Se disminuyen las Se secuelas. disminuye. Bien. Entonces, a no asustarse y enfrentar. A enfrentar, a prevenir y si, bueno, si nos contagiamos, Y ir a rápidamente consulta. a la consulta. Muy bien, doctor Fabián Jaule de Oftalmus, ¿nos recuerda dónde está Sí, Oftalmus? Vani, ¿cómo no? Oftalmos está en calle de Anfunes 458. El teléfono es 0800 555 5525
o a través de la página Face de Oftalmoficial. Muchas gracias, doctor.